Aquí están las noticias. Un joven de 21 años de oficio arenero se encuentra desaparecido desde ayer al ser arrastrado por aguas del río Buga la Grande. Los bomberos, Defensa Civil y Policía Nacional continúan con la búsqueda. Jason Andrés Triana Mejía tiene 21 años, reside en el barrio Las Brisas del municipio de Buga la Grande y se dedica al oficio de arenero. Según informaciones de testigos, se encontraba laborando en la tarde de este miércoles a orillas del río Buga la Grande cuando fue arrastrado por la corriente del agua. De inmediato se alertó a los organismos de socorro, quienes emprendieron la búsqueda durante toda la tarde, a lo largo y ancho del afluente, pero no fue posible encontrarlo. A eso de las 2 y media o 35 más o menos, nos informa un joven que laboraba con el muchacho desaparecido, que en el punto barrio San Bernabé, a orillas del río Buga la Grande, desaparece un joven de nombre Jason Jiménez Triana, de 20 años de edad, que laboraba con ellos ahí en la recolección de artesanal de arena en los areneros. Este joven desaparece del punto, vienen y nos avisan. Inmediatamente salimos hacia el sitio, 12 unidades del cuerpo de bomberos, 7 unidades de la Defensa Civil, 3 agentes de la policía. Al punto a verificar la situación, armamos 2 grupos, un grupo aguas abajo margen derecha y el otro grupo aguas abajo margen izquierda, el primero por La Petar, esto es sitio Lourdes, y el segundo grupo por el lado de Hacienda El Orisol hacia El Mestizal. Y luego nos encontramos en el punto aguas abajo de Mestizal, le denominamos la represa, donde hay unas compuertas donde irrigan un líquido hacia los cañales de la hacienda Miracaña. Ayer trabajamos hasta las 6, 7 de la noche sin haber hecho avistamiento del cuerpo del joven. La búsqueda se suspendió en la noche. En la mañana de este jueves la búsqueda fue reanudada. La familia se hace presente en las 7 de la noche en el cuerpo de bomberos, dándonos más información sobre el joven. Salimos hacia las 8 de la mañana nuevamente con 2 puntos de búsqueda. Uno nuevamente en el punto Hacienda El Orisol hacia la parte norte, aguas abajo, margen izquierda del río Buga la Grande. Y el otro grupo salió hacia la desembocadura del río Buga la Grande. De igual forma, los dos grupos están conformados por bomberos y Defensa Civil. Personal de la familia del joven se está buscando hasta el momento. A esta hora ha sido negativa el hallazgo del cuerpo, ya que las aguas del río Buga la Grande en este momento son bastante altas los niveles, y ese motivo es bastante difícil. A esta hora continúan las labores de búsqueda del cuerpo por parte de los organismos de socorro.